Bueno, mira, lo tengo puesto ahora mismo mirando hacia mí al revés de la labor, ¿vale? Y ahora, ¿cómo cerramos la parte de las mangas? Me voy a un extremo, me lo traigo. Mira, el centro, a ver, que entre en cámara, el centro, ¿vale? Vamos haciendo así y así y doblando hacia acá. Los dos comienzos, y aquí vamos a dejar un espacio para el brazo. Pues más o menos me va a venir bien. Mira, como la mitad del motivo. No tenemos un motivo partido en dos que hicimos una, una parte y luego la otra parte. Yo tengo aquí mis hebritas que me están diciendo que esa es la mitad donde comencé las cadenas, de un lado y de otro. Pues yo creo que esa es buena medida. Voy a hacer ya aquí hasta un nudito para marcar que ese va a ser el espacio que dejo yo para mi brazo. Y todo lo demás hasta el principio va unido con punto deslizado. Te, lo unimos del revés, ¿vale? Con punto deslizado. Nos quedaría así. Este es el hueco de mi brazo. Y esta parte va cerrada. Aquí tengo el centro de mi cuerpo. En el otro lado, lo mismo. Mira, extremo con extremo y aquí en el centro me pasa igual que tengo las dos hebritas de la unión de donde terminé. Entonces me viene bien para saber qué espacio voy a dejar de manga. Aún así contaré que, me, que tenga los mismos puntos que estoy cerrando los mismos puntos y ya lo vamos acomodando. Vale, y esto sería de esta forma tenemos el otro hueco de la manga. Y lo demás pues ya sabéis que queda todo esto libre. No se ve bien porque no tenemos hecha la unión, pero una vez que cozamos aquí esto nos queda cerrado de aquí y de aquí, y esto nos queda libre. Tenemos la parte del largo del cuerpo entero hasta el cuello. Bueno, pues en esa parte del cuello voy a enganchar mi, mi hebra. Pues aquí, por ejemplo, una de las costuras, da igual aquí mismo, y voy a trabajar en circular la primera puntada una parte de la punta de nada más, que nos va quedando en onda toda esta parte. Entonces comenzamos la primera, la primera y la segunda vuelta, que eran todas de puntos solamente, sin hacer vueltas cortas, era hacer todo el punto. Como ya tenemos una vuelta hecha, no nos va a hacer falta hacerla. Empezamos en la vuelta 3, hacemos la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13, que es el comienzo. Y luego empezamos con la de la 1 a la 10, de la 1 a la 10, de la 1 a la 10, todo el tiempo, por el cuello aquí vamos a empezar como en resto, porque es el mismo comienzo que tengo aquí. Es el mismo comienzo, no puedo empezar de otra forma, es como si hiciéramos la mitad de un motivo, y no puedo empezar con el motivo entero, tengo que empezar así. Entonces, a mí me va a empezar aquí en resto, y luego a la hora de terminar, os tendré que explicar cómo lo unimos a esa parte recta, porque las seis últimas vueltas, cuando ya terminamos del todo, que sabéis que tenemos unas seis últimas vueltas, esa no los vamos a tener que hacer, ¿vale? Nos va a unir aquí directamente. Lo que sí tenemos que calcular es que nos queden al final cuatro puntos. ¿eh? Eso sí tenemos que, porque empezamos con 16 tenemos que terminar con cuatro. Pero los cuatro tienen que terminar aquí. O sea que vamos a ir trabajando todo el tiempo de 10 en 10, pero sabemos que nos tienen que quedar cuatro al final y no van a ser. A ver, os he puesto este motivo porque es lo que nos va a quedar luego aquí. Pero no van a ser los cuatro últimos aquí. Yo creo que van a tener que ser montándonos en, en el motivo que nos va a quedar como este. Da igual, eso os lo voy a explicar. ¿Vale? En principio hacemos las costuras de, la, de los brazos de esta forma que, no, que nos quede el espacio del, del brazo. Y trabajamos, que tenemos ahí un montón de, de motivos que montar ahí para que nos quede un poquito más de solapa y al final os lo tendré que explicar. Bueno, voy a intentar que se vea lo mejor posible lo que he hecho en todo el contorno de nuestra parte delantera. Y os dije, íbamos a repetir y luego íbamos a cerrar. Y bueno, pues me he dado cuenta que queda mejor de esta forma. Y además más fácil también para que lo hagáis y para que lo entendáis. Mira, empezamos aquí a hacer de nuevo la puntada entonces recordad que empezábamos con estas 13 vueltas que hacen la pared eran 16 16 14 14 12 bueno <coughs> lo que os expliqué <coughs> al principio de cómo se hacía el patrón de, de este dibujo vale entonces yo he empezado ahí y ya he repetido 10 vueltas que hacen la hojita las 10 vueltas las 10 vueltas me ha salido una dos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 me han salido las mismas, vale. Que tengo cuando hago la pieza de rectángulo, y he terminado con esas seis vueltas que hacen que la parece que quede recta. Que os dije en un principio que igual no había que hacerla, pero como he cambiado la forma de trabajar la parte delantera, pues al final sí que hay que hacerla, vale. Entonces, yo no he llegado hasta abajo, lo que he terminado es donde tengo la costura de la manga. Ahí he terminado. Y he vuelto a empezar nuevamente en la parte de abajo, o sea, de la costura hacia abajo. Por eso me salen los, los mismos no motivos, los nueve motivos, con el final y el principio exactamente igual que en el rectángulo, porque lo estoy haciendo sobre un rectángulo completo, el de arriba, el que unimos arriba. ¿Vale? Aquí tengo yo un rectángulo. Y esta es la costura que nos une al rectángulo de abajo. Bueno, pues lo que pasa es que lo tenemos cerrado con la manga y no lo visualizamos igual. Pues ¿qué he hecho? Pues de nuevo he comenzado. Aquí ya he cortado la hebra y he comenzado nuevamente la puntada. Las 13 vueltas y las vueltas de 10. Haciendo los dibujitos. De día, entonces me vuelven a salir nueve hojas hasta llegar a la costura del otro brazo por la parte de abajo. ¿Vale? Entonces he hecho uno de costura de un brazo, de costura hacia arriba, hasta llegar al otro extremo de la otra manga hacia arriba. He hecho los nueve motivos que me han entrado con el inicio y con el final que ya sabéis que al final son seis vueltas. Y he vuelto, una vez que ya he llegado ahí, he cortado la hebra y he retomado aquí para hacer de nuevo lo mismo. Toda la zona de abajo hasta llegar aquí. Ya cuando llegamos aquí no, cor no cortamos porque vamos a utilizar esta hebra para unir aquí. Porque esto sí que lo tenemos que cerrar. Entonces lo que haremos es continuar esa costura que teníamos de, de la manga. Pues va a continuar hasta, hasta ahí, va a quedar todo en costura, lo hacemos por el revés, que ahora os, os digo cómo, igual que hice los, en las mangas que no os lo expliqué, pero vaya a ver que es fácil. Y aquí tenemos que hacer lo mismo, añadimos lana y lo unimos también. Y ya nos queda el cardigan cerrado. Y lo que nos falta por hacer es el puño nada más, los puños nada más. Así que aquí, mira, lo que hago es retomar la hebra que tengo ahí con un marcador. Pero antes de eso, voy a darle. Ahora mismo está del derecho, lo voy a montar así para que me venga del revés. ¿Veis que aquí tengo la costura del revés? Vale, porque lo vamos a unir del revés. Y vamos a ir entrando. No nos tiene que coincidir, no os liéis con eso porque no es así, no nos tiene que coincidir lo que sobresale con lo que sobresale de aquí, porque es justo lo, al contrario. Para que nos quede bien. Quiero decir que donde tengo la zona que me entra hacia adentro, más hundida, irá con la zona que sale aquí. Vale, es justo al contrario para que luego nos quede bien del derecho. Aquí entro en el primer punto, cojo el primer punto también de aquí y a la vez me traigo la hebra que había dejado pendiente. Vale, y ahora ya he unido, he empezado ya a unir. Hago una cadenita para asegurar que es la única que voy a hacer. Ahora aquí entro en la zona que hunde. Aquí tenemos una espiga, aquí una zona que hunde, espiga, zona que hunde, espiga, zona que hunde. Entro en la zona que hunde y en la espiga que me encuentro en el otro lado de la manga. De la manga no, este es un delantero. Ahora entro en la espiga de mi frente y en la zona que hunde de atrás. O sea que es justo como que hacemos al contrario. Luego nos quedará, del derecho nos va a quedar... Bien, aquí si sí, es la zona que hunde, quiere decir que aquí es la zona que hace espiga. Aquí si sí, es la zona que hace espiga, pues aquí es la zona que hunde. Me meto como en el centro. Aquí y aquí. Aquí veo espiga, aquí veo la zona que hunde, me tengo que meter más o menos en el centro. A ver, que no me acuerdo ahora dónde he cogido, aquí he entrado en el centro, ¿no? Es que no me acuerdo. Ay. No, había entrado en la espiga. Y la zona que hunde atrás. Aquí la zona que onda que la espiga bueno ya habéis entendido ¿no? lo que os quiero decir con esto porque ahora vaya a ver derecho como queda bien bueno y aquí ya entramos aquí aquí y me falta esta última unión y vamos a enlazarlo a la costurita que teníamos hecha. Voy a hacer un par de cadenas y dejar una colita para poder después rematar bien. Bueno, pues así queda la costura del revés. Y mira, cuando lo vuelvo hacia adelante... Lo que os decía, que nos quedan bien las líneas, nos quedan paralelas. Bueno, pues ya tendríamos un lado cerrado del delantero, porque la manga ya la habíamos cerrado anteriormente, y ahora me quedaría pues hacer lo mismo en el otro lado del delantero, igual que hemos hecho ahora. Lo vuelvo de revés. y empiezo a unir de aquí hacia acá. Vamos a trabajar con el, el puño con, con un punto similar al que estamos haciendo, pero sin motivo, simplemente con los deslizados, ¿vale? Para que parezca dos agujas. Y bueno, esta va a ser mi forma de trabajar y lo voy a intentar explicar lo mejor posible porque la he explicado varias veces y no creo que algunas no lo termináis de entender. A ver si ahora ya lo cogéis, ¿vale? Lo que estáis. Mira, yo he añadido ahí la lana, me he ido aquí a la zona donde tengo la costura y voy a subir ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho porque este va a ser el largo que yo quiero para mi puño, más o menos unos ocho centímetros. Cuando estamos arriba y trabajamos hacia abajo, porque la, el trabajo va a ser, ahora voy hacia abajo, luego voy hacia arriba, luego voy hacia abajo, luego voy hacia arriba. Vale, pues cada vez que estemos arriba tenemos que hacer una cadenita extra. Y ahora cogemos la hebra y me voy a la siguiente cadena y voy a trabajar esas ocho cadenas que tengo ahí hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 y la última y la 8. Y ahora, cada vez que lleguemos abajo, porque es que esto es lo que se repite, ¿vale? Cada vez que lleguemos abajo, aquí tengo una espiga. Me voy a meter aquí justo delante de la espiga y me voy a deslizar. Y me voy a volver a deslizar justo detrás de la espiga, ¿vale? Esto siempre se va a hacer, esos dos deslizados. Y ahora vamos a girar el tejido. Aquí no hay que hacer cadena. Y siempre que vayamos hacia arriba, que es la, segunda, la siguiente vuelta que tenemos que hacer, vamos a trabajar los ocho puntos que tengo hacia arriba. Pero claro, daros cuenta que os van a salir aquí una y dos cadenas más porque son los dos deslizados. Eso no cuenta. Cuento uno, dos, y a partir de la tres es donde tengo ya mis ocho cadenas. Uno, trabajamos la hebra de atrás. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y la ocho que está por aquí escondida. Tiramos de ella un poquito porque es que se... como que se escuende. Y ocho. Vale, pues como estoy arriba tengo que hacer una cadenita extra, como os dije antes. Ahora me voy a llevar la hebra hacia atrás, porque si me queda hacia adelante para no tener que estar volviendo todo, todo el tejido, hago eso. Bueno, pues tengo en cuenta que esta cadenita extra no la, no la tengo que trabajar y trabajo a partir de la siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy trabajando la hebra de atrás, ¿vale? Esta. 7 y 8. Porque trabajando la hebra de atrás, mira, se me hace la espiguita. Bueno, pues de nuevo, aquí tengo un espacio que eso no lo, no lo trabajo, aquí tengo una espiga. Como hicimos antes, me tengo que deslizar justo delante de la espiga, o sea, aquí, aquí, mira, esta es la espiga, vale, pues justo aquí me deslizo, y me vuelvo a deslizar justo detrás de la espiga, y ahora giro, tengo una y dos cadenas que no tengo que trabajar ahora cuando vuelva, ¿eh? 1 y 2 que no tengo que trabajar a partir de la 3. 1, 2, 3, 4, 5. Visualiza bien que no os metáis aquí, ¿eh? que mirad, tenemos la espiguita y es la hebrita que está justo detrás. La que está más atrás del todo. No hay más, ya no hay más hebra detrás de esta. ¿Vale? Y aquí está ya el 8. Una cadenita. Giro, porque giro de esta forma, se me queda la lazada por delante, la tengo que llevar hacia atrás. Es que si no tenemos que estar moviendo el tejido. Bueno, pues igual, no cuento la primera, ¿vale? Y voy haciendo una, dos, tres, cuatro, cinco. 6. 7. Y el 8, reconozco que hay que buscarlo, ¿eh? que se queda escondidito. Y 8. Vuelvo a buscar la siguiente espiga. Vale. Y entonces, vuelvo a entrar con deslizado. Aquí. Deslizo detrás de la espiga, vuelvo a deslizar y así. Y ahora voy hacia arriba, ¿vale? Saltando esas dos primeras y a partir de la tercera, así más o menos nos quedan eh, las espigas que continúan. El dibujo continúa, ¿vale? No queda perfecto porque, claro, aquí tenemos. Que hace una unión, y es que esto es irremediable, que no está perfecto, pero es lo más parecido a que quede como que continúa. Solo tenemos que hacer todo el contorno. Eso sí, cuando lleguemos aquí y hagamos la última, tenemos que hacer un deslizado por el principio para que se nos cierre el puño. Continúo y nos vemos en esta parte ya para cerrar. Bueno, pues acabo de terminar de rodear todo el puño y mira, aquí ya no me quedo donde avanzar más. Ya estoy, ¿vale? Que estoy en el centro. Entonces, ¿qué hago? Desde abajo, ¿vale? Quedamos abajo. Tengo que hacer esa vuelta hacia abajo y ahora tendría que deslizarme dos y me voy a deslizar porque tengo que quedarme abajo del todo. He hecho mis ocho puntos. Me voy a deslizar aquí en, en este, por ejemplo, ¿cómo quedaría. A ver, aquí y avanzamos hasta donde empezamos, hasta ese espacio desde de donde llamaré la hebra, vale, para estar justamente ya en el centro. Y ahora tenemos dos opciones: o eh, unirlo del revés o hacerlo del derecho, que también se puede hacer. Y bueno, como quede mejor, yo voy a voy a intentarlo del derecho. Mira, ya que estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí y voy a entrar. A ver, vamos a contar. 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este sería mi primero. Desde donde sale este, no. Entonces tengo que irme a ese. Aquí. Vale, mi hebra en el centro. Y aquí me pasa lo mismo, voy a contar para no hacer ni de más ni de menos. Mi último punto, a ver, aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues aquí. Y me traigo. Y paso. A ver cómo queda así. Entro en esta grita de un lado y del otro. Aquí tengo la siguiente y paso. Entro por un lado y por el otro. Y deslizo. Me va a quedar, veis, yo creo que de la, de la forma que mejor va a quedar la terminación. Más que si lo hacemos de revés. Aquí, aquí. Aquí. Y aquí. Y ya me quedan dos. Uno. Y el último. Aquí arribita voy a cogerlo entero. Voy a cogerlo entero porque si no se vaya a notar. Y aquí. Solo tengo una hebra, así que no puedo coger nada más que esa hebra. Y deslizamos hago una cadenita, yo hago siempre, bueno, vamos a hacer una porque vamos a hacer un puñito ahora. Voy a hacer un, un remate aquí en la parte final. Y así nos quedaría la terminación, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a dar una vuelta por todo en puntito bajo mismo. Entro aquí en el centro. Bueno, ya aquí en este primero tengo que hacer uno. Y aquí tengo que hacer uno. Este está muy gordito, me voy un poquito más allá para poderlo hacer. Vale. Y ahora, aquí en el centro. Aquí. Punto bajo simplemente. En la espiga. En el centro. En la espiga. En el centro. Vale, lo vamos a rematar con esta vueltecita en punto bajo. Cuando complete la vuelta, solo tenemos que deslizarnos aquí al primer punto que hicimos, dos cadenitas y cortar la hebra. Y hacer el otro puño igual. Y así nos queda el puñito. Que lo queréis. Mm. Que no tenga el mismo tamaño, sino que lo queréis estrechar. Bueno, pues tan fácil como en vez de hacer el punto alto deslizado, punto medio deslizado, que yo estoy haciendo, cogiendo la lazada, es hacer el eh, deslizado haciendo punto, punto bajo, no haciendo el punto medio, haciendo el punto bajo sin coger lazada, ¿vale? Y deslizándote por la habilidad de atrás, y ya te quedará más, más apretadito el puño. Ya que eso depende de cómo tú lo quieras. ¿Vale? Te doy las dos opciones. Voy a hacer otro puño y vemos el resultado. Tengo ya los dos puños tejidos. Vale, los dos puños tejidos. Y ahora, donde tengo la costura, le he sacado para poderme amarrar. Estos son hebritas que hay que rematar. Unas cadenitas que han sido 30 en total, con punto deslizado, porque después yo quiero amarrarme aquí en el centro. ¿Vale? Así que en la otra costura hago lo mismo, he hecho una en un lado y otra en el otro. Aquí añadimos la hebra, pero vamos a meternos bien hondito, porque daros cuenta que eso después podemos hacer fuerza a la hora de amarrarnoslo, que no se nos vaya a ir. Y ahí metemos de nuevo la lanita. Luego todas esas hebras hay que rematarlas y ahora vamos a sacar ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, pues así hasta 30. Tengo 30. Hago una más para poderme empezar a deslizar en, el, en la siguiente cadena y simplemente punto deslizado. En cada cadenita nos vamos deslizando por las 30 cadenas. Hemos deslizado las 30 cadenas y ahora, mira, voy a girar porque me voy a deslizar del revés aquí en el centro. Voy a hacer un par de cadenitas y voy a cortar la hebra. Lo rematamos y ya tenemos el cordoncito. Bueno, pues esto, ¿para qué me sirve? El cardigan pesa mucho. A veces lo que remos lleva abierto y a veces queremos y cómodas que no se nos vaya descolgando. Entonces tú utilizas esto simplemente para unírtelo ahí y poder ir más cómoda. Todo lo demás, yo lo voy a dejar así. Yo no voy a poner nada. Si tú quisieras ponerle algo, pues no sé, uno puede poner algo. Yo, en realidad, creo que queda tan bonito que haga eh, la hoja al final de la hoja, está apuntadita. Así que, que yo lo dejo así. No lo puedo enseñar aquí entero, pero ya lo habéis visto puesto. Es una verdadera pasada este cardigan. No vaya a encontrar una cosa igual, al menos ahora. Al menos ahora no vaya a encontrar algo igual en todo YouTube, porque esto es creación 100% Elena Crochet. Que después ven alguno más, ya no lo puedo evitar, pero esto es creación 100% mía y tuya a partir de ahora, ¿vale? Porque espero que te animes a hacerlo y que no te vas a arrepentir para nada de meterte en este proyecto que parece muy laborioso, pero que una vez que entres en él te vas a dar cuenta de que no lo es, para nada. El material. Al ser gordito, cunde mucho. Al utilizar una aguja tan gordita, el número 8, trabajamos en nada. En daros cuenta que en 10 vueltas aquí, 10 vueltas que además son cortas, que no son vueltas de muchos puntos, mirad todo lo que hemos avanzado de ancho, de largo, entonces cunde mucho. Se lleva mucho material porque en realidad de los 900 gramos me ha sobrado este poquito, que aquí habrá 20, 20 gramos como mucho, ¿vale? O sea que necesitamos 900 gramos, pero no te asustes porque necesitas mucho material, porque en realidad es porque pesa, ese material pesa y tiene ciento pocos metros, entonces claro, tiene tan pocos metros que necesitamos mucho. Este no es, perdonadme, yo he el que no es, como tengo aquí un par de ellos. <coughs> aquí lo ponía por algún lado. El peso, mira, eh, tiene 100 gramos, vale, pero tiene 125 metros, nada más. Cualquier mareja ya sabéis que tiene mucho más. Por eso hay que gastar tanto material, pero no, no ha significado de más trabajo, para nada. Cunde mucho, es adictiva la puntada, eh, te va a encantar. Yo confío en que lo vas a hacer y que me vas a mandar una fotito para que yo lo vea. Vale, nos vemos muy prontito y a ver cómo, cómo supero yo esto para la próxima vez. Lo veo complicado. Venga, muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.